estás muerto. Verde. Hace más. Thank you.
fresca mañana se vuelve más grata con lluvia de estrellas. Si me estás oyendo, asoma en mi alma para que lo vea. Abre tu ventana, papá, si te va linda, yo quiero mirarte. Me das un besito, regresa a tu lecho y vuelve a tu carne. Y es la madrugada. Thank you.
primeros aplausos, señores. Y arriba, Guerrero. Esta 18ª muestra gastronómica artesanal de Guerrero aquí en Iztapalapa, principalmente del municipio de Tlalocan, para el Comité Ejecutivo de los guerrerenses radicados en la Ciudad de México y área metropolitana, definitivamente es una fecha, por un lado triste y por otro lado feliz. Hoy es la 18ª muestra. Y desafortunadamente, como muchos de ustedes lo saben, el coordinador general de esta muestra, de esta organización de la que formamos parte, se nos adelantó. Como nos dijeron, caminó al oriente y seguramente desde donde esté estará feliz y contento viendo cómo la visión que él tuvo era hace 18 años de formar este grupo y sobre todo de rescatar la cultura y la gastronomía, sobre todo de Tlalocan, esto es algo loable y grandioso. Por eso es que para los integrantes del comité, la verdad, era un reto que teníamos que asumir y no podíamos defraudar al amigo, al contador público, Santo Salís Guzmán, que se nos adelantó. A nombre de él y a nombre de todo el comité, a quien les pido, suban también a este templete, compañeros integrantes del comité, suban, sí, suban, que los conozcan, que sepan quiénes son. Y otro más que nos da mucho gusto, que el maestro David Sotelo, que también fue y es el integrante honorario y honorífico de nuestra organización, esté con nosotros presente. ¿Sí? A nombre de todos ellos les damos la más cordial bienvenida. Y de ustedes depende, paisanos, paisanas, sobre todo los comerciantes, de que esto siga. Queremos que nos apoyen, queremos que se unan al equipo, porque sin ustedes no podríamos lograr esto. Con el contador Crisanto rompimos paradigmas. Con él se hicieron realidad las utopías. Pero lo más importante, el talante de trabajo que nos dejó, la misión de él, muy grande, pero definitivamente esto tiene que continuar. Permítanme presentarles también, desde luego, a los paisanos y amigos y autoridades que tenemos presentes. En este caso, tenemos... ignoramos por qué motivo todavía no lleguen las autoridades de Tlalocan, pero bueno, en lo de mientras, desde luego también me olvidaba yo de Cande, mucho, qué bueno que también nos sigas acompañando, también integrante de esta organización y que hoy hace acto de presencia. Por favor, brindémosle un aplauso. Permítanme presentarles también a un personaje que sin él, sin la ayuda de él, definitivamente, en cuanto a la logística, agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas su apoyo desinteresado y como siempre, él está al tanto, en esta ocasión con más razón, puesto que Crisanto, su amigo, seguramente de la infancia por allá en Tlalocan, y seguramente el licenciado pensó en él en el momento en que lo tenemos aquí presente, como todos. Con otros años también. Al maestro Ernesto López Salgado, decano de las organizaciones, él es presidente de la Alianza de Organizaciones Revolucionarias Guerrerenses, el maestro Ernesto, toda una institución en esta organización. El comité, tenemos en ese orden, permítame también presentarles a nuestro amigo Crisanto Solís Juárez, Crisanto Junior, hijo de nuestro finado amigo y que seguramente lo representará dignamente en nuestra organización. Tenemos también la presencia
Ya están todos los integrantes del comité. Sí. Bueno, queremos pedirle de la manera más atenta, de la manera más amable, a la señora esposa de nuestro amigo Crisanto, Astu, como le decía él de cariño, que pase por favor al frente con el resto de la familia que están en las mesas de frente. Por favor, sírvanse pasar acá al frente. Si pueden subir, si no, en aquí en la parte de abajo lo pueden hacer. Y desde luego también a la familia de nuestro amigo Cristian, porque este evento es de sentimientos encontrados, les decía. Este evento está dedicado también a nuestro recordado amigo el maestro Hermilo Vargas Gaspar, quien también hace algunos meses, no muchos, desafortunadamente también se nos adelantó. Uno de un lado, el otro del otro, que es la figura, la foto del contador público, Crisán Solís Guzmán, ¿sí? Está bien así, para que no tenga necesidad. Toda la familia, si gusta, pueden acompañarnos, ¿sí? Bien. Su familia, en este caso, el contador, el licenciado Amador Ruiz Acosta, va a hacer uso de la palabra para presentar a la familia, a las familias, tanto del contador como de Cristo. Buenas tardes a todos los guerrerenses y no guerrerenses, sino a los amigos reunidos en este evento cultural y gastronómico de los guerrerenses en la delegación de Iztapalapa. Es un honor encontrado con el sentimiento los coordinadores de los guerrerenses radicados en la Ciudad de México y área metropolitana me hayan distinguido para toda la familia de nuestros amigos que se nos han adelantado, pero siempre estarán en nuestra mente y en nuestros corazones de los guerrerenses. Me refiero a la esposa de nuestro fino amigo y que hoy lo recordamos con cariño y afecto, Hermilo Vargas Gaspar, su esposa Laura Tello Padilla, sus hijos Cristian Vargas, que nos acompaña aquí en este lugar, a su hijo Ángel Daniel Vargas Tello, Osvaldo Vargas Tello y familia que nos acompaña a este evento. Sean bienvenidos y que siempre nos acompañen, que siempre estén con nosotros, porque los guerrerenses siempre estarán con ustedes. Así también, como lo acaba de expresar el profesor Bruno Sandoval, nuestro amigo y paisano, me refiero al contador público Crisanto Solís Guzmán, que también ha partido al oriente. Se nos ha adelantado el amigo, pero está en nuestros corazones y siempre estará. Su esposa nos acompaña, la señora Asunción Juárez, sus hijas y su hijo, María Luisa Solís Juárez, Silvia Solís Juárez, Azucena Solís Juárez, Crisanto Israel Solís Juárez. Bienvenidos y gracias, y estamos. Y sus sobrinos y sobrinas que están aquí con nosotros, y toda la familia y amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y es el momento que con toda humildad y sencillez haré entrega a la esposa de nuestro gran amigo Crisanto Solís Guzmán, a su señora esposa Asunción Juárez, de un reconocimiento que los de la directiva de los guerrerenses radicados en la Ciudad de México y área metropolitana hacemos entrega en este acto, radicados en la Ciudad de México y área metropolitana, Sociedad Progresista de Tlalpan y su municipio, a la memoria
al amigo, al hermano, al paisano, que al oriente se ha marchado. Nuestro leal y sincero reconocimiento, siempre fiel, siempre discreto. No es oculto, no es secreto, que la familia y amigos siempre fue bien amado por ser un hombre íntegro, un hombre cabal, un hombre honesto. Descanse en paz el contador público Crisanto Solís Guzmán, 1947-2018. Gracias, y con toda humildad le hago entrega aquí a su amada esposa. Para escuchar al maestro Ernesto López Salgado, él va a dirigir el discurso oficial de este evento. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso y escuchémoslo con atención. Señoras y señores, paisanos de Tlalocan, paisanos guerrerenses, amigos todos, con mucha emoción hago uso de la palabra para referirme brevemente a los antecedentes de la familia y del contador. Tuve la suerte de contar con la amistad de la familia del padre de Crisanto Solís Guzmán. Conocí a su abuelo paterno, a don Leobardo Solís, y a sus 5 hijos, con quienes establecí una estrecha amistad: a Venustiano, su padre, a su tío Lauro, a sus 3 tías, María, Roberta y Rafaela, con quien terminé junto la secundaria. Me dispensaron su amistad, por eso tengo el conocimiento de quién era la familia Solís Benítez en Tlalocan y de la familia que formó Crisanto Solís Guzmán fuera del estado de Guerrero. Crisanto Solís Guzmán fue hijo de un líder que se llamó Venustiano Solís Benítez. Fue líder campesino, siempre representó al Comité Regional Campesino del Distrito de Aldama del Estado de Guerrero. Formó parte de la delegación que en 1936 convocó don Graciano Sánchez y representó al Estado de Guerrero en la convención donde se creó, donde se fundó la Confederación Nacional Campesina. Venustiano Carranza, o quiero decir, perdón, Venustiano Solís Benítez, fue un líder, y su hijo Crisanto no solamente heredó el físico, porque tenía mucho parecido con su padre, sino que heredó las cualidades de líder. Que a Crisanto lo conocí ya en el Valle de México, formando parte del personal que trabajaba en Aeroméxico, pero no del montón. Él era parte del comité directivo del sindicato de esa gran empresa que desapareció. Se incorporó al círculo social y cultural tlalocapense como buen tlalocapense, y le tocó ser el 8º presidente de esta organización que tiene 65 años de haber sido fundada y que sigue activa. Durante su gestión del Círculo Social y Cultural de los Lopense, emprendió una labor muy entusiasta. Y quiero decir con toda franqueza que es uno, que fue uno de los presidentes hasta la fecha que más ha aportado a las tareas y fines para los que fue creado en 1953 el Círculo Social y Cultural de los Lopense.
Yo fui el sexto presidente de este círculo y a nadie se nos había ocurrido relacionar a los tenorapenses radicados en el Valle de México con nuestra gente que tiene la dicha de vivir todavía en la tierra que nos dio la sede. A él se le ocurrió convocar a esta clase de eventos como en el que estamos disfrutando para promover nuestra cultura de Tenochtitlan, para promover el acervo cultural importantísimo heredado por el pueblo de Guerrero, para transmitir a las presentes y futuras generaciones nuestras costumbres, tradiciones y mantener viva la gastronomía y las artesanías de nuestro pueblo. A él se le ocurrió, y este es el acto número 16, si no me equivoco, bien organizado y que todavía tuvo él oportunidad. Me corrigen, es el número 18, no 16. Terminó él su ejercicio como presidente del círculo y organizó a los guerrerenses radicados al oriente del Distrito Federal y Estado de México, que se han encargado no solamente de promover los de Tenochtitlan, sino de promover el acervo cultural en general heredado por el pueblo de Guerrero. A él se le ocurrió convocar para construir un monumento a lo que nos enorgullece, a la leyenda de las Tecapanas, monumento que fue inaugurado. Señores, no quiero extenderme. Crisanto fue un líder. Fue un líder limpio que supo hacer amigos y sobre todo conservar esa amistad. Felicito a sus hijos, a su señora esposa, y desde aquí le pido al Rey de todo lo creado, lo tenga en su santa gloria, contemplando la luz de su rostro para su descanso eterno. Les pido, si esto es posible, guardemos un minuto de silencio en su memoria. Por favor. Con el permiso de ustedes y de manera más breve, les quiero decir que a un año de haber estado, de llegar a la Ciudad de México, me visitó Crisanto Solís, siendo presidente de la Sociedad de los Tenochtitlanenses radicados en la Ciudad de México, y me dijo de sus inquietudes, y gracias a las autoridades que como hoy también nos apoyaron para poder realizar este evento, me permito, con un honor conferido, hacer entrega de este reconocimiento póstumo a la familia del ex profesor y doctor Ermilo Vargas Gaspar por su esfuerzo, trabajo y compromiso como miembro de este comité organizador de guerrerenses, llevando a cabo cada año este gran evento denominado Presencia Cultural, Gastronómica y Artística del Estado de Guerrero en Iztapalapa. Saludo con mucho respeto a los integrantes de este presidium, a los paisanos no nada más de Tlalpan, sino del Estado de Guerrero, y en especial al maestro Ernesto López, que ha sido uno de los forjadores de grupos de guerrerenses de toda la entidad, que se han dado cita en muchos eventos con todos nosotros, los que tenemos la oportunidad de estar en esta ciudad. Hago entrega a nombre de todos ustedes y del comité. Con cuidado. Buenas tardes, paisanos. Pues el contador que nos ha dejado también escuela en continuación de las generaciones que aquí radican, que aquí nacen, que aquí viven. Dada la inseguridad que se vive en el país y principalmente en el estado de Guerrero, una escuela seguidor o seguidores de este amigo finado contador Crisanto
Solís Guzmán, denominada Fundación de Jóvenes Calentanos, harán entrega también un reconocimiento por esa escuela que nos dejó este gran amigo, a la familia. Fundación de Jóvenes Calentanos hace reconocimiento al finado contador público Crisanto Solís Guzmán. La juventud no debe solo asimilar los frutos de la cultura de sus padres, sino que debe continuar con la tradición que nos dejaste como escuela de mantener nuestras tradiciones guerrerenses y fomentarlas a las nuevas generaciones, porque la cultura da libertad a los pueblos. Elevamos una oración por tu descanso eterno, porque sabemos que en el cielo encontrarás paz. Aquí mantendremos vivo tu recuerdo y por siempre nos acompañarás en nuestras actividades culturales venideras. Descansa en paz. Atentamente, Fundación de Jóvenes Calentanos ACE.